¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Interesantes temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de la prevención del cáncer de útero, vamos a hablar del hígado graso y también vamos a hablar de las manchas en la piel. Así que de esta manera empezamos el programa. Ha llegado la farmacéutica María Laura García. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la prevención del cáncer de útero. ¿Qué tal? Bienvenida, María. Gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿bien? Muy bien. Sí, sí. Bueno, hablemos entonces primero, ¿qué es el cáncer de útero? Bueno, el cáncer de útero se produce cuando las células del útero tienen una proliferación anormal, tanto en su forma o en su cantidad, sí. Y eso se transforma en un tumor. Uh-huh. Hay dos tipos más grandes de cánceres. Uno es el más frecuente, que es el adenocarcinoma, que aparece en el epitelio del útero, en lo que sería el endometrio. Ajá. Que es la primera capa que está en contacto con la luz. Y bueno, ese es el más frecuente y es donde se pueden detectar tumores que, si bien hay tumores que pueden ser benignos, benignos también, generalmente tienen una solución quirúrgica, pero aquellos tumores malignos son los que tienen otro tipo de tratamiento. Claro. Sí. Y si no está el sarcoma, que es una capa más profunda, que ya es la parte estructural del útero, que es el miometrio, y bueno, y esos también tienen una complicación un poco mayor, aunque son menos frecuentes. ¿Y cuáles son las causas que provocan este cáncer? Bueno, causas hay muchas, el cáncer siempre está con esa incógnita, pero bueno, la herencia es una. Uh-huh. Todos sabemos que heredamos el ADN de nuestros padres, de nuestros abuelos, y así como heredamos características físicas, también heredamos características genéticas. Genéticas, claro. Y son los genes los que se encargan de producir las células, mantenerlas y luego destruirlas. Entonces, en ese proceso puede haber una falla en esos genes y que hacen que las células no se produzcan normalmente o no se destruyan a tiempo y de esta manera se transformen en estas células cancerosas. Claro. Bueno, por eso es importante también los chequeos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que detecta cuando hay una anomalía? ¿Qué chequeos? Bueno, igual antes te quiero decir del otro tipo de cáncer, que es el adquirido, que viene, hay un virus que es el HPV. Sí, que famoso es el, también, claro. El virus del papiloma humano, que se transmite por relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales, bucales, por el contacto de las mucosas, y que ese HPV, que si bien es un virus, puede derivar en que las células se vuelvan cancerosas. Entonces, detección siempre con los controles. Claro. Es muy importante, ya sea en personas más jóvenes, por ahí lo pueden espaciar más el control, pero en personas en época de menopausia, en las mujeres con ya 50 años, deben controlarse cada año o cada 6 meses. De esta manera, el ginecólogo le hará 2 exámenes fundamentales, que son el papanicolaou y la colposcopía. Sí, ahí está. Interesante, digo, remarcar esto, porque viste que durante la pandemia se suspendieron bastante esos estudios, ¿no? Sí. Entonces, ahora ya no hay excusas, o sea, hacerlo. Hay realmente que volver a esa frecuencia de control mínimamente anual. Y el papanicolaou se hace en el consultorio. Sí, del ginecólogo, de la ginecóloga. La mayoría de las personas lo conocen, pero no está mal agregarlo, que el ginecólogo introduce un espéculo, luego con una especie de cepillo o hisopo saca unas células que las pone en un vidrio y luego con microscopio las podrán ver. Claro. Y ahí podrán ver si tienen un aspecto normal o tumoral. Y la colposcopía, con el mismo momento, tienen un aparato los ginecólogos que se llama colposcopio, donde pueden visualizar el cuello del útero y ahí pueden ver si es un cuello normal, o si es un cuello afectado por alguna anomalía. Que hay alguna, claro. Y es impresionante la diferencia que hay, ¿no? Cuando se hace el trabajo de la prevención en la evolución de la enfermedad o la no evolución o la cura. Claro, también, por supuesto, porque una célula cancerosa detectada cuando son poco el número, hay un tratamiento y hay una cura. Cuando ya han pasado 3 años o 2 años y es recién se puede ver la célula, ya la cantidad es grande y ya a veces es quirúrgico, donde hay que hacer
una operación mayor y bueno. María, ¿y hay una edad, o sea, que donde hay una mayor incidencia o la mujer puede tener en cualquier edad de la No, vida? Es en cualquier edad. Ajá. Si bien en la menopausia, sí. cuando ya las hormonas son otras uh-huh. y por ahí la parte genética está un poco más uh-huh. Retardado en la, sí. en la renovación de células, puede aparecer con mayor frecuencia, por uh-huh. eso el control tiene que ser más seguido. Sí. Si bien hay personas, mujeres jóvenes, que uh-huh. también tienen esta enfermedad en la juventud, pero bueno, sí. el mayor porcentaje de mujeres es en ahí. La época de menopausia. Y la posibilidad de la operación, ¿no? Sí, generalmente ahí se usa quirúrgico sí. como para... Pero no quita de que estas células hayan viajado a otros órganos y claro. luego aparezcan en otro lado. Uh-huh. Entonces, siempre antes de llegar a eso, es sí. mejor prevenir. Perfecto. Y tenemos muy importante la prevención de la... de que esto pase por la vacuna del HPV. Sí, esa vacuna que es obligatoria, Es ¿no? obligatoria a partir de los 11 años. De las chicas. Chicas uh-huh. y chicos. ¿Ahora chicos sí. también? En el calendario de vacunación, tanto hombres o mujeres. Yo había entendido que eran chicas. Qué bueno no. aclararlo. En entonces. Un principio habían sido chicas aproximadamente después de los nacidos en el 2006. Sí. Ya se están vacunando a sus también. 11 años a chicas uh-huh. y chicos. Uh-huh. Y es recomendada hasta los 26 años. Está bien. También Perfecto. Se vio que en casos de personas que se puedan vacunar, si bien no está en el calendario, uh-huh. de los 26 en adelante, es recomendable que lo hagan porque sí. el HPV es un virus que puede transitar por el organismo y luego retirarse. También. Pero también puede provocar cronicidad. Claro. Entonces, para teniendo la vacuna, se evita sí. que esto haga está. Cronicidad. Buenísimo. Gracias, María. Muchísimas no, gracias, gracias por estar en el programa. Nos vamos a una pausa pequeña y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Estamos con el farmacéutico Gustavo Di Rosa y vamos a hablar de manchas en la piel. Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo bien? Estás, Gustavo? ¿Bien? Muy bien. Me alegra sí. verte. Bueno, igualmente. ¿Qué son las manchas en la piel y por qué se producen? Bueno, son zonas muy puntuales que sí. tienen un aumento en la coloración o disminución ¿también? En la intensidad de color. Claro, pueden ser las dos cosas, claro. comparándola con el resto de nuestra piel. Sí. Y el origen, bueno, puede ser muy variado. O sea, las podemos separar en las que dependen directamente de la exposición al sol sí. y las otras que son secundarias a alguna patología determinada. Ah. Tenemos en el primer grupo las que son directamente relacionadas con la exposición al sol, mm. que son lo que se llaman léntigos solares. Sí. Son esas manchitas que van apareciendo y se van acumulando y aparecen marrón claro y con el tiempo, el paso de los años, se van oscureciendo. Que aparecen como pecas primero, parece. Claro. ¿No? Uno dice, bueno, pecas, pero después ya claro, después, tienen su evolución. Ya en la vejez hay muchas de esas que son producto del paso de los años que la exposición al sol, como ya también lo había dicho, se va acumulando. Acumulando, es acumulativa. Claro, y nos claro. pasa factura. Después tenemos otras manchas que no son exactamente producidas por la radiación ultravioleta, pero sí empeoran con ella. Por ejemplo, el melasma, que aparece en las embarazadas. Sí. ¿Sí? Son manchas que aparecen en las mejillas, arriba del labio, también en la frente. ¿Y eso se da en el embarazo? Se da en el embarazo, es muy sí. frecuente. Y ¿pasado el embarazo desaparecen? A veces desaparecen. Y a veces quedan. Y a veces quedan. Mm. Y con el sol empeora. Claro. Después otras son las picas que aparecen en los chicos, sí. pero también se van a exacerbar con... ¿Las picas que son como lunas? Las picas. Sí. Las picas, claro, son como lunarcitos sí. que, bueno, van con el sol se exacerban, aumenta también. La cantidad también. ¿Y aparecen en todo el cuerpo o en algún lugar? Sí, en todo el cuerpo que está expuesto al sol, claro. Y después tenemos el otro grupo, sí. que es son secundarias a una patología determinada. Mm. Hay varias, por ejemplo, tenemos una que es producida por un hongo, que es la pitiriasis versicolor, sí. que aparece generalmente en la espalda, se la ve mucho en verano, en personas que tienen manchas blancas con límites bien redondeados. Sí. Eso es porque ahí está el hongo. Después tenemos manchas que se producen, por ejemplo... ¿El vitiligo también o no?
El vitiligo, bueno, es también la que no se relaciona con el sol. Pero es la despigmentación en algunos lugares de la piel, exactamente, ¿no? Claro. Hay una falta de pigmentación porque hay una reacción autoinmune en contra de los melanocitos. ¿Sí? Entonces falta la pigmentación, es al revés que las otras. Sí. ¿Sí? Por eso había dicho al principio que hay, puede ser o mayor color o menor color. O menor color, está bien. Y bueno, también puede ser producida por un por medicamentos como las tetraciclinas, en reacciones alérgicas también. También. También hay otras patologías, por ejemplo, en la rosácea, donde ya es el rostro, bueno, se tornan las mejillas. Más rubicundo todo, ¿no? Se pone como coloradito. Y las narices a veces. La nariz también. Que se engrosa y parece una nariz como de claro, los orígenes pueden ser muy diversos, sí, como desde las manchas. Perfecto. Bueno, ¿y qué trajiste por acá? Bueno, acá para el tratamiento, más que nada, quería mostrar, tenemos, el tratamiento de las manchas puede ser desde utilizar un peeling físico con sustancias abrasivas, así que estos gránulos que se observan. ¿Esos se ponen sobre la mancha o se pasa? Esto va en realidad en la crema. Sí. Es granuladito. Es granuladito. Y lo que hace es un peeling físico. Físico, claro. Entonces va, es abrasivo. Ok. Que se utiliza en algunas manchas. Si no tenemos algo químico, que pueden ser ácidos como el ácido mandélico, el ácido láctico, glicólico, salicílico, hay muchos ácidos que bueno, el dermatólogo va a evaluar cuál es el necesario. Claro. Un método u el otro, dependiendo del origen de la mancha, el tamaño y también la antigüedad. También. Porque cuando es muy reciente es más fácil de eliminar. Exacto. Si la dejamos pasar va a ser mucho más difícil. Aparte de estos tipos de peeling, tenemos también acá una crema exfoliante despigmentante con hidroquinona. La hidroquinona también se utiliza mucho, combinada con ácido cólico, para despigmentar. O sea, todo eso se coloca sobre el lugar de la mancha. Claro. Y entonces va haciendo todo un proceso que va ayudando a que, a que se empareje la piel. Así es. Sí. Al mismo tiempo hay que utilizar una pantalla para que no se manche, porque estamos en un proceso modificando la pigmentación y puede mancharse. Bueno, como siempre, entonces el protector para prevenir. Así es. Esto me queda claro, Gustavo. Y después, bueno, hay la posibilidad de consulta con el especialista para ver qué solución se le encuentra a los distintos tipos de manchas. Gustavo, muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. La farmacéutica María del Carmen López de Sousa. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Agua y desde cuándo se hace? Bueno, te voy a decir que el Día Mundial del Agua se celebra desde el año 1993 a partir de una ponencia de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas realizada en Río de Janeiro, Brasil. Se empezó a celebrar al año siguiente y se elige un día fijo para la misma. Y la importancia es resaltar la importancia del agua dulce en la vida. ¿Cuál es la importancia de celebrar el Día Mundial del Agua? Bueno, se busca con destacar el Día Mundial del Agua, llamar la atención sobre la importancia de este vital elemento, de este insumo fundamental para la vida humana, ya que sin agua no hay vida. Lo que se busca es desarrollar la conciencia sobre su uso y fundamentalmente sobre una gestión sostenible de la misma. Es decir, lograr que se haga un uso adecuado, sin sobreuso, sin desperdicio y sin contaminación. Hay que tener en cuenta que 2.200 millones de personas aún viven en el mundo sin acceso al agua potable, a pesar de que esta es esencial para toda la vida, del planeta. ¿Cuál es el lema de este año? Bueno, el lema utilizado para este año es aguas subterráneas. Se busca hacer visible lo invisible, dado que tenemos un recurso que es un tesoro bajo nuestros pies.
Hay que tener en cuenta que si bien el 70% del planeta es agua, tan solo un 2,5% es agua dulce. Y de esta, tan solo el 0,007% se encuentra disponible para la vida humana. Esto ocurre porque el 69% se encuentra solidificada en los polos, después el 30% como aguas subterráneas, y de ese 30% una pequeña cantidad se está consumiendo actualmente. Esa cantidad de agua se encuentra en unas formaciones geológicas llamadas acuíferos. Los acuíferos son rocas y arenas capaces de almacenar agua y son los verdaderos sostenes de la vida humana, para el agua potable, para la economía y para la misma sociedad. Es decir, es necesario y muy importante cuidar los acuíferos. Hay que tener presente que muy poca gente en el mundo tiene conciencia de la importancia de los acuíferos en toda la vida, y es muy importante conservarlos. Y finalmente, ¿qué es la huella hídrica? Ese es un tema muy interesante, Tete. Llamamos huella hídrica al agua que usamos, es decir, el agua que se utiliza para producir bienes y servicios. Es un medidor medioambiental que nos dice cuánto es lo que estamos usando. Hay tres clases de huella hídrica: la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella hídrica azul es cuando se utilizan aguas superficiales y aguas profundas. La huella hídrica verde es cuando se utiliza el agua de lluvia sin que ésta pase a ser residual. Y la huella hídrica gris es la cantidad de agua necesaria para conseguir que aquella agua que ha sido utilizada para hacer bienes y servicios se encuentre de nuevo con calidad suficiente para pasar los controles de potabilidad de los distintos estados. Gracias, María del Carmen. Muy bien, ha llegado la farmacéutica Miriam Viniegra y me parece sumamente interesante preguntarle de todo sobre este tema, porque es un tema que lo escucho cada vez con mayor frecuencia, el hígado graso, este diagnóstico. Es una enfermedad hepática, obviamente, claro, estamos hablando. El hígado graso es la enfermedad hepática de mayor prevalencia. Se calcula que a nivel global el 20 al 30% de la población tiene hígado graso, sí, relacionado con la epidemia de sobrepeso y obesidad que, sí, hay a nivel mundial. En nuestro país, las últimas informaciones es que aproximadamente uno de cuatro argentinos tiene hígado graso. Es muchísima la proporción. Es mucho. Sí. ¿Estamos hablando de adultos siempre? También en niños se está presentando hígado graso relacionado también a la obesidad en niños. A la obesidad. Que ha aumentado significativamente. Claro. Uh-huh. En el hígado graso hay dos tipos de hígado graso: el hígado graso simple y el hígado graso alcohólico. Uh-huh. O sea que puede haber entonces, sin consumo de alcohol, puede haber también hígado graso, porque antes se lo relacionaba con el consumo de alcohol, yo recuerdo. Sí, pero hay dos tipos. Dos tipos. El hígado graso no alcohólico y el hígado graso alcohólico, que es dependiente del consumo excesivo de alcohol. De alcohol. Vamos a hablar del no alcohólico. Bueno, sí, me parece. Engloba a cuatro estadios de la enfermedad. El, sí, hígado graso simple, sí, o esteatosis simple, es cuando el hepatocito comienza a ser infiltrado por células grasas. Entonces, de allí, ahí puede ser una enfermedad de transcurso benigno, no presenta síntomas, uh-huh, y no tiene demasiados problemas. Ajá. De allí puede evolucionar a una esteatohepatitis, o sea, ya hay inflamación del hepatocito, claro, hay daño, y también puede ser que sea reversible. Sí. El tercer estadio, sí, es una cirrosis.
donde ya hay el hepatocito se reemplaza por un tejido cicatricial y el hígado comienza a no poder funcionar. Porque la función específica del hígado, ¿cuál es? El hígado es un órgano fundamental para el metabolismo. Tiene 500 funciones metabólicas. ¡Qué locura, 500! Todo lo que ingerimos, ya sean líquidos, medicamentos, comida, todo termina pasando por el hígado. Es como un gran filtro. Es una gran fábrica. El hígado es una fábrica que fabrica sustancias que pueden equilibrar a nuestro organismo. Perfecto. Todo lo que pasa por el hígado es transformado, de tal manera que se transforma para que pueda ser utilizado convenientemente por todos los órganos, o se transforma para poder eliminarlo en forma adecuada, ya sea por las heces o por la orina. Pero todo pasa por el hígado y se transforma. Además, el hígado es una gran fábrica, fabrica sustancias fundamentales, por ejemplo, para la coagulación, para la inmunidad, para el transporte, la eliminación de las grasas de las comidas. Y también es un reservorio de energía en forma de glucógeno que la va liberando de acuerdo a cuánto lo va a necesitar. Qué impresionante, ¿no? Tiene que funcionar bien. Por eso, cuando no funciona bien, los primeros síntomas que son fatiga, el paciente se siente cansado. Cansado, no tiene energía. O se siente también con una hinchación abdominal o con un dolor en la zona superior derecha del abdomen, que es donde se encuentra el hígado. El hígado, claro. Entonces, ante estos síntomas, el médico empieza a sospechar y solicita una ecografía abdominal. Y ahí es donde se determina el hígado graso. Se visualiza en la ecografía. En la ecografía, por eso. Se determina de esta manera, especialmente en pacientes que ya tienen algún síntoma. El hígado funciona, sigue funcionando, aunque esté medio enfermo. Hasta un 50 o 60% del hepatocito puede estar enfermo y el hígado sigue funcionando. Porque está la bilis también. El hígado también produce bilis. Claro. La bilis es lo que ayuda a digerir las grasas. Exacto. Y a poder absorberlas. Cuando ya se presentan, es una enfermedad silenciosa el hígado graso. Cuando se presentan los síntomas, ya estamos en problemas. Está bien. Y no se puede revertir cuando empiezan los síntomas. Cuando hay una cirrosis, por ejemplo. No, claro. La cirrosis es una enfermedad grave que no tiene curación. Los estadios anteriores, el hígado simple y la esteatohepatitis, sí tienen solución. Hay que actuar sobre los factores de riesgo. Ok, o sea que hay tratamiento cuando se puede tomar a tiempo. En realidad no hay un tratamiento medicamentoso, sino que hay que cambiar el estilo de vida. Claro. Porque los factores de riesgo son la obesidad y el sobrepeso. Entonces hay que adelgazar por lo menos el 10% del peso y en forma paulatina, cuidada, no de golpe. Otro factor de riesgo es el sedentarismo, con lo cual hay que tener actividad física, no un deporte, pero por lo menos caminar 3-4 veces por semana, una hora y media. Claro. Otro factor de riesgo es la hipertensión, la diabetes. Claro. Hay que tener la presión arterial controlada y la diabetes controlada. Otros factores de riesgo puede ser la edad, es una enfermedad que se da en el paciente adulto y también se puede dar por ingesta de algunos medicamentos, como puede ser el tamoxifeno, la amiodarona, pero en estos casos el médico es el encargado de cambiar el tratamiento. También los pacientes que han cursado una hepatitis C, es más probable que tengan un hígado graso. ¿Y el tema del alcohol? El alcohol. El ahora alcohol pasamos es al hígado determinante. Graso, al hígado graso alcohólico. La ingesta continua y abundante de alcohol daña el hígado siempre. Porque cuando se metaboliza el alcohol, el hígado produce otras sustancias para poder metabolizarlo que son tóxicas para el mismo hígado. Claro. Entonces tomamos alcohol y siempre se daña el hígado. Perfecto. Y este daño está acelerado en el tiempo. Por pasamos supuesto. Directamente a la hepatitis
alcohólica, que en realidad la única forma de curarla es no tomar alcohol, y de ahí a la cirrosis. Después de la cirrosis, el paso siguiente es no hay forma de curarla y puedes derivar en un trasplante de hígado. De hígado, perfecto. Bueno, Miriam, planteado el tema, el famoso hígado graso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Nos vamos a una pausa, ya estamos de regreso. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año, decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero la semana que viene. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.